me parece bueno, otro bien. Video de la historia personal de cada uno de ellos. Ah, por ¿no? Con de, su, fotos, de sus videos, sus historias. Con fotos de la vida de los dos. Y después un video de la historia pública, ah. ¿No? Cómo se conocieron. Mirá, están las amigas de Paulas. ¿Quiénes ahí están ahí que podemos ver? Y está Débora Bello. Débora ¿no? Bello, bien. Sofía Sámolo. Sole Solaro está atrás. Sole Solaro. Jimena Cardi también. No creo que Jimena Cardi también está. Y una chica de Super M. Romy Francese. Ah, otra de las amigas de. Está Flor Viterbo, obviamente. Ah, Flor Viterbo, claro, por supuesto, ¿no? Comeriano sí. Botindari. Estaba el Cuba. Bueno. ¿El Cuba? Impresionante lo que baila lo que baila ese hombre. El Cuba, pero la rompió. Es incansable. Tremendo, rompió la tremendo. Pista. La rompió el Cuba primero que... Era un hilo. O sea, es que es un hilo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Cualquier tipo de ritmo. Aparte, había algo prioritario, viste, que, no sé, a Pedro le gusta mucho el rock. Sí. O más cosas nacional. Por ahí a Paula va por otro lado. Y había todo música. Había todo, de todo. Sí, electrónica también todo pusieron. Sí, también, de Guetta. Y estuvo bueno porque estuvieron todos los coach de Pedro y Paula. O sea, que empezó Vanessa García Millán. Con Rodrigo. Con Rodrigo Cristófaro, Mariela Peña y mira, ahí vemos los coach. Bueno, ahí bueno, el equipo ahí actual. Está el equipo de coach. Ahí estaba la Cata también. También. Estaba Celeste. Estaba Lolo. Ah. La jefa de coach. Ahí vemos la sí, foto claro. Con Mariano. Ahí está el Cuba, mirá. Creo que Celeste la maquilló, ¿no? A Paula. Bueno, Celeste es... unía. Celeste. Y Sol Cherrera la peña. Es el lugar que dice Dreams, ahí es la barra. Ah, esa era la barra. Grande es la barra. Barra. Es una había barra dos barras. Sí. Sí, había dos, los tragos como el boliche. Muy ricos. Bien. Riquísimo. Usted estaba todo el tiempo al lado, porque ya no paró de convencionar a Guido Záfora 73 veces la barra. Usted estuvo mucho no, en la no, barra. Porque era muy rico. Porque lo... No. lo sí, pero además te ofrecían todo el tiempo. Ah, estaba todo el tiempo. Pasaban por la mesa no, y te ofrecían qué trago querés, podés entonces te lo traían. Era muy rico los tragos. Claro, por eso. Y aparte yo le decía livianito. Como livianito, para llegar bien acá. Para empezar. Claro. El primer livianito. Después agua, agua. Después agua, agua, porque viste, después hay que limpiar. Claro, por eso. Porque si no... ¿Como mucho? Tomé porque era muy rico. Bueno, qué divertido. Aparte, ¿no? Los vinos, qué rico los vinos también de... Sí. Todo no, todo, pero de verdad. Todo bueno, todo rico. Todo bueno. No, tengo el candy bar, ¿puedo mostrar sí, el candy bar? Ah, el candy bar, ¿qué es el candy bar? Pero expliquemos primero a la gente, Guido, ¿qué ahora es? Les cuento. Cuando te ibas del casamiento, sí. No me muestres nada. ¿Qué me sí. estás...? ¿Qué, mira, qué, ¿para qué, qué espía vos? Para un poco. Mira, ahí está. Claro. Mira, cuando... Te cuando ibas. Nos vamos del casamiento... Ahí está, ahora puedes estar, vení. Cuando nos íbamos del casamiento, estaba esta bolsita. Sí. Y había un montón de gomitas, de chocolates, maní con chocolates. Ositos de chocolate. Y ositos de chocolate, bomboncitos. Y mira, decía. Enjoy. Y había, vamos a ver, vamos a ver las gomitas. A ver, dale, mostrémoslo y ahora vamos a ver también el Twitter de Marcelo que habla del casamiento. Mira, no lo leemos. Mira, las gomitas que había. Uy, qué rico eso. No, sí, riquísimo. Muy rico. Mira. Quieren comida todo. Ahí está. Jimena Cardi. Jimena Cardi estaba desesperada. Jimena Cardi y el productor enmascarado. A mí la gomita de los dos. Le voy a dar gomitas al de la grúa que espió. Se merece gomitas. Le voy a dar gomitas a usted. Tome. Porque se lo merece. Me dice, está trabajando. Tome gomitas. Ahí está. Al cámara. Ahí está, gomitas. Ahí está. Perfecto. Acá quieren gomitas. También voy a repartir gomitas. Productor, ¿usted quiere gomitas? Es que sos, aquí está, muy bien. Del exclusivo del casamiento de Pedro y Pablo. Bien, Enjoy, disfrutando también. Entonces de lo que es. Mirá, vamos a ver lo que dijo Marcelo después de la fiesta, porque escribió y tuiteó. Gracias, queridos Paulita Chávez y Pedro Alfonso, por invitarnos a compartir una noche maravillosa, llena de amor. Los queremos mucho, corazón, y una bendición a ellos dos. Bueno, después del casamiento tienen ya un montón de retweets favoritos. Increíblemente. Es que, la verdad que fue una noche maravillosa. Y o sea, de verdad. De amor. Bueno, sí, la verdad que... Mira, acá había... Pues, sí, ¿puedo mostrar esto? Exactamente. Mira, esto estaba en la mesa, en la servilleta. A ver, ¿qué es? Mira, dice, nunca morirá este amor. Qué lindo. Pedro y Paula. Ahí está, hermoso. Y la fecha, ¿no? 4 del 10. Y la fecha... de ayer. Acá tengo más fotos. Mira, ¿puedes mostrar ahí también? Qué hermoso, sí, ¿eh? Esta era la invitación personal, ¿no? Los esperamos después de la ceremonia en Rincón de Milver. Bueno. Ah, bien. Ahí donde fue. Y acá tengo una foto con el productor enmascarado. Lo voy a tapar al productor enmascarado. Lo voy a tapar con... Mira. A ver. Acá lo tapo al productor enmascarado para que... Esta es la foto, mira, está... Denis Dumas. A ver. Lourdes Sánchez. Majo bien. Martino. Lore Paley. Esta fue una foto también. Parte de la producción. Sí.
Que nos, acá está el Chato Prada. Este es el Chato Prada, mira. Mm. Acá. Éramos, los lentes. El Chato, lo que se ve son los lentes. Mirá qué divino, ahí está. No, la verdad que increíble todo. La verdad que había clima de fiesta, sí. Los amigos estaban muy, muy, muy contentos, felicidad. Cuando revolearon por el aire a Paula y a Pedro, sí, fue un párrafo aparte, sí. Porque se tiraron del escenario. Primero lo tiraron a Pedro, después sí. A Paula y después a Virginia Gallardo. A Virginia Gallardo porque la hinchada pedía. Vamos, Virginia Gallardo. También a José María Listorti, sí. A Horacio Alfonso. Todos en algún momento de la fiesta ligaron. Ligaron de algo. Horacio estaba muy emocionado toda la fiesta, ¿no? Sí. Porque ya desde el comienzo en la iglesia, después lo que pasó en el salón, supongo que también la emoción de la familia, la compañía. La mamá de Paula también. La mamá de Paula también. El padre, ¿no? También. La verdad que fue una... Sí. Bueno, sí.